Sí. Ya, vamos a ver un ejemplo de herencia, entonces, que está ahí. Y el ejemplo va a ser persona, trabajador, profesor. ¿Ya? Y aquí hay una palabra que espero que no se lo olvide y la escriba por ahí. Que el único truco de la herencia es pensar en la palabra tipo de. Tipo de. Por ejemplo, yo digo, el profesor es un tipo de trabajador y el trabajador es un tipo de persona. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la, por ejemplo, que la persona tiene atributos como el root, nombre, edad. El trabajador también tiene esos mismos atributos, pero además tiene otros. Por ejemplo, el sueldo. ¿Sí o no? Y el profesor tiene lo mismo que persona, root, nombre, edad, título. Tiene el sueldo y además tiene un título. ¿Sí? Entonces, si esto lo hubiésemos hecho sin esto que está acá, ¿no es cierto? Aquí iría root, nombre, edad, root, nombre, edad, root, nombre, edad. Entonces eso ya no, eso lo vamos a escribir solamente acá y vamos a hacer que trabajador herede los atributos del de acá y el profesor herede los atributos del trabajador. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es lo que se hereda? Todo lo que sea público, primero. Segundo, no se puede heredar de más de una clase. No puedo decir que el profesor va a ser hijo del trabajador y de persona. No, se hereda solamente de una. ¿Ya? Una clase puede tener muchos hijos, eso sí. ¿Sí? Así que vamos a hacer ese ejemplo. Si lo entendió, es la opción que entienda aquí. Entonces vamos a hacer esas tres clases. Persona, Java Class. Persona, Java Class. Rayos. Java Class, trabajador. Java Class. Profesor. ¿Ya? Trabajador, persona y profesor. Ya, y van a borrar esos comentarios. Vamos a poner pausa un momento. Vamos con persona, que es la clase padre. Y tiene private string root, private string nombre y private. De hecho, root y nombre para que no sea tan largo, ¿ya? Pero obviamente ahí puede tener root, nombre, edad, dirección, phone y bla bla. ¿Ya? Todas las personas tienen un root y un nombre. Con alt insert, obviamente, usted genera el código, el constructor, y eso ya lo enseñamos. Y el get y set. Alt insert. O clic secundario insert code. Y el getter y setter. ¿Ya? Y lo espero ahí. ¿Listo? Hicimos la clase persona y dijimos que el trabajador era un tipo de, esa que no se olvide, tipo de, eso es muy importante para identificar herencia, ¿sí? Personas con mayúscula, control R sobre persona. Espérate. Y vamos a trabajador. ¿Y cómo le digo, mucha atención, que el trabajador va a ser hijo de persona o hereda con la palabra reservada extends, ¿ya? Y usted va a escribir extends en esa parte que está ahí, que en este momento no me escribí ahí, ¿sí? Extends, ¿sí? Ahí. Y el nombre de la clase, en este caso es persona, ¿ya? Control S y quedamos con ese error ahí. O sea, ¿qué quiere decir eso? El trabajador hereda de persona. ¿Ya? Hereda de persona. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que va a heredar el root y el nombre. Sí, sí, ese rollo también lo tengo. Ahora, mucha atención. Pero, chiquillos, no desesperar. Clic ahí, mira, en esa lamparita que está ahí. Ahí está. Esa lamparita. Usted va a hacer clic y dice add constructor o agregar constructor, ¿no es cierto? Listo. Control S. Y eso es todo. Ahora, necesito que entiendan eso que está ahí. Por favor, mucha atención acá. Al constructor del trabajador, yo le tuve que pasar los atributos de la persona, que es el root y el nombre. Y super quiere decir que está llamando al constructor de la clase superior, o sea, al constructor de la clase persona. ¿Ya? Y eso es. Claro, o sea, ese trabajador tiene el root y el nombre sin haberlo escrito. ¿Ya?
ahí le puede agregar más atributos. Exacto, esa es la idea. Por ejemplo, otro atributo es del trabajador el sueldo, private INT sueldo, ¿sí? Ahí tiene que ir sobre el claro. Sí, long. No, INT no. Pero sería ideal porque es más grande. Ya, pero no. Para que no se compliquen más, ¿no? Ahora mira, poner atención. Borren eso, chiquillos, borren ese constructor, ¿ya? Para que. Porque ahora como nosotros pusimos otro, tenemos que hacer ese tema entero. Lo borran, chiquillos, y pinchan otra vez añadir constructor. ¿Ya? Claro, se supone que quedó igual. Ya, perfecto, quedó igual. Entonces sigamos. Maravilloso. Coma. Coma. No, no, otra vez, chiquillos, pero desde acá. Borren. ¿Ya? Add insert. Insert code constructor. Add insert. Constructor. Y dice, ¿quieres agregar el sueldo? Sí. Generate. Y ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo, chiquillos? Yo para crear a un trabajador tengo que entregarle el sueldo, el root y el nombre. Entonces lo que hizo es llamar al constructor de la clase superior, que es persona, le entrega sus datos y aparte el sueldo propio. ¿Sí? Control S, niños. ¿Alguien tiene algún error de código? Pero eso se puede hacer a mano, supongo. Sí, eso se puede hacer a mano. O sea, usted escribir el constructor y todo. ¿Sí? Vamos con la clase profesor. El profesor es un tipo de trabajador, ¿sí o no? Entonces, extends trabajador, ¿ya? Y el profesor, entonces, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un root, un nombre, un sueldo y lo que tenga propio, que por ejemplo puede ser el título, ¿ya? Horas de clase y todo ese tema. Yo por ahora voy a dejar solamente el título como string, título, ¿ya? Y voy a generar con alt insert el constructor. Título. Y listo. ¿Ya? Y generé el constructor. O sea, ¿qué es lo que quiero que entiendan, chiquillos? Que para construir un profesor, como es hijo de trabajador, tiene los tres atributos más. Y como trabajador es hijo de persona, tiene los dos más, que es el root y el nombre. O sea, el profesor va a tener root, nombre, sueldo y título. Y sin haberlo escrito arriba, ¿ya? Es más, muy corto, ¿ya? Entonces, ¿cómo identifico que tengo que usar este tema con la frase que yo le dije, tipo de? ¿Cuándo usted sabe quién es? Cuando es un tipo de. El profesor es un tipo de trabajador. El trabajador es un tipo de persona. La persona es un tipo de ser vivo, como acá. Porque, por ejemplo, el ser vivo es sin root. Es sin root. Entonces, persona es hijo del ser vivo, es un noun. ¿Ya? Animal, por ejemplo. Animal, claro, porque todos somos animales, pero nosotros tenemos root. Yo no. Soy un animal. Es un ser humano. El humano es animal con root. Entonces, mucha atención. Mucha atención. Sí, pues, háganla y me la envían. Pero en serio, la hacen. Ya, a ver. Pensadores. Y a ver, ¿y cómo sería crear objetos? Mira, por ejemplo, vamos a crear inmediatamente un profesor. ¿Ya? ¿A qué profesor creamos, niños? Ya, pero mi que fome. Boris. Boris. Igual a. No, ya vamos a. Tío Boris. Ya, el profe. No, cualquiera nomás. Ya, 1X nomás. Profesor X. Igual a un new profesor, ¿ya? New profesor, ¿ya? Y aquí, mira, me dice inmediatamente, tengo que entregarle el título. Ya, voy a entregar el título. Profesor X, ¿qué es profesor? Es psíquico. Psíquico. El sueldo, no tengo idea. El sueldo va como un número. Chuta, no sé cuánto gana el profesor X, 250 lucas. Bien rancio el sueldo. Y el profesor X tiene root, ¿no? Raro que tenga un root. Ya, 1-1 y 1-1. Y el nombre es Xavier. Sí. Saber canales. Ahí está. No, 250 lugares. Ahí está. Ya, vamos a dar un tiempo para que copie eso.
Mucha atención, chiquillos, porque yo digo, aquí mira, X punto, y mira lo que está. El, ah, no, no hemos hecho ni los get y set de las otras clases, pues, chiquillos. A ver, vámonos hacia persona. Sí, está, ese está listo, persona. Trabajador, no hemos hecho el get sueldo, ¿sí? Entonces, add insert en el trabajador, getter y setter, sueldo. En el trabajador, get y set del sueldo. Y en el profesor lo mismo con el título, add insert, constructor, sueldo. Nada que ver, nada que constructor. Get y set. Get y set, no sé. Listo. Mira lo que ocurre ahora. Yo digo el objeto de X punto y mira, aparece con negrita lo que es de la propia clase, que es el get título y el set título con negrita. Sí. ¿Sí? Si no está, quiere decir que no ha guardado las otras clases. Ahí ¿sí? está. Chiquillos, control S es su amor platónico, de hecho. Tienen que vivir con ello. Control S para guardar. ¿Ya? Set título y get título son métodos que están en negrita, por ende están en la clase profesor. ¿Ya? El get root es de la clase persona y está ahí también. ¿Sí? El get sueldo también es de la clase trabajador, pero se ve. ¿Sí? El get título se conecta porque es de la propia clase profesor. ¿Sí? Y el set título. O sea, si yo quiero, supongamos, quiero decir sout x, ¿qué es lo que muestra ahí, niños? Va a mostrar eso. ¿Y cómo hago para que muestre esa información? El toString. Vamos hacia profesor. Vamos a dejar aquí insert code toString. Y mira, solamente muestra el título. ¿Sí o no? Sí, porque eso es lo que tiene solamente él. Pero faltan los otros. Como el root, ¿no es cierto? Y como el otro dato. ¿Cómo lo puedo mostrar? Borren eso, niños. Borren eso. Todos vamos ahí. ToString, por ejemplo, yo quiero mostrar el nombre del profesor y su sueldo, porque eso es todo lo que quieren saber. Sí. Quieren saber cuánto ganan y ya. Entonces, de hecho, voy a mostrar el título y el sueldo del profesor. ¿Ya? Entonces, el título está aquí, por donde yo puedo decir return título perfectamente más. Y voy a concatenar el sueldo, ¿ya? Entonces, no puedo decir this.sueldo, porque el sueldo no está en la clase profesor. ¿Dónde está el sueldo? Trabajador. Entonces digo super punto get sueldo. Ahí está. This es para esta clase. Super para la clase superior. ¿Sí? Super. Por superior. O sea, no sé si es por eso superior. Yo creo que no. Ari, ponga ahí, ¿por qué super super en Java? ¿Por qué se llama super? ¿Por qué se llama super en Java? ¿De dónde viene la...? Es que yo siempre yo lo he tomado... ¿De dónde viene la herencia? Claro, superior. ¿De dónde viene la herencia? Claro, o sea, eso es, pero no sé por qué se llama super. ¿Por qué super se llama super en Java? Claro. Listo, control S. ¿Qué es la superclase? Superclase, es que... Sí, puede ser, también quiero ser, no se me ocurre. Psíquico 250, ¿ah? Es de superioridad, ¿no? Es de superioridad, esto es lo mismo. Este es superior, gracias, Diego. Listo, niños. Chiquillos, atención. Chicos, atención. Aparte del sueldo, voy a mostrar el root, que es de persona. ¿Está más arriba todavía? ¿Sí o no? Entonces digo, no, ahí es solamente super, get root, ¿no? Lo mismo. ¿Sí? Muestro el root, el sueldo y la persona. Ahí está, ¿eh? ¿Listo? Ahora, si yo veo la clase profesor, tiene solamente un título. Pero hereda de trabajador y a su vez trabajador hereda de persona. Y así puede ir subiendo. ¿Dónde quiere? Sí, puede tener la que sea, la cantidad que sea. Ya, este video va a quedar hasta acá, chiquillos.